acostumbrados a ver a una mujer fuerte, segura de sí misma, hacer lo mismo que hacen los tíos. Entre ellos... disparar. Dime, Paco. Y se queda callado. A mí aquel silencio me mosqueó un poco, pero yo dije, bueno, se sabrá. Y de repente me lo suelta. Así, zas. Así, mira. Zas. Y me dice, cariño, me gustan los hombres. A lo que yo le contesté con toda la naturalidad del mundo. Ana, ya, por favor, ¿cómo va a ser eso? Habrás comido algo que te ha sentado fatal, Paco. Y tú piensas que es eso, y él, que no, y yo, que sí, hombre, que no. Mira, me empezó a entrar un calor. Me empecé a poner roja, verde, amarilla. Pero yo no quería ponerme nerviosa. Entonces dije, a ver, vamos a ver, Pilar, ¿qué haces tú para procesar esta información y no tirarte por la ventana? Y yo digo, pues, vamos a hacer lo que han hecho las mujeres desde el principio de los tiempos cuando tienen un problema. ¿Qué es? Llamar a su madre. Entonces yo me levanté con aparente seguridad, ninguna en realidad, y me acerqué hasta el teléfono, que yo tengo un góndola de los antiguos, de rosca, descolgué, marqué el número de mi madre, y cuando mi madre me contestó se lo solté así, de golpe. Mamá, mamá, que el Paco es maricón. No, es que me iba al teatro. Bueno, al teatro, esto es una barraca. No, no, no. Me miran, pues por pobre escándalo, nena. Como así de un problema. ¿Qué lleva la gente aquí puesto? Espera un momento. La gente va horrible, mucha lana, veo. Mira, es en serio, me está mirando todo el mundo. Hacemos una cosa. Nos vemos el domingo en el Country Club, ¿vale? Sí, venga, comemos con papá, ¿vale? Venga, venga, chao, chus, adiósito, venga, chao, chao, no, tú, cuelga tú, no, no, sí, no, tonta, tú, venga, sí, no, tú, venga, sí, tonta, tú, no, venga, bueno, yo, venga, Dios, oh, por Dios, qué tonta, si tenía muy al revés, venga, chao, 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 bueno, como ya os digo, yo ahora estoy con el rollo de la naturalidad. De la naturalidad de ahora, ¿eh? A ver, chicas, la naturalidad de ahora no es no depilarse las axilas. Es ser una cerda. Sí, bueno, aquí en la China popular. Bueno, entonces, a mí me invitan a mogollón de fiestas, a mogollón de saraos, ¿no? Estáis con lo de la naturalidad, ¿eh? Porque si no me disperso un poco, basta como que me lleva tan mal. Dispersamos. Entonces, lágrimas por él, mis ojos derramaron. Lágrimas de amor corrieron por mi piel. Él se fue una mañana y al despedirse me dijo que esperara que iba a volver. Definitivamente están los hombres medalla de bronce. ¿Quiénes son los hombres medalla de bronce para mí? Los hombres inalcanzables. Por ejemplo, el marido de tu amiga. Estaría feo con mi amiga Ana, su marido Miguel, que está muy bueno. Pero estaría feo tirarle los trastos al marido de tu amiga. O por ejemplo, el del frente del taller de tu casa. Además que cada vez que te ve te dice, ay Antonia, qué piernas tienes tú, ay, cómo me pone ese hombre, cada vez que me lo dice. Pero que quedaría feo también. Y luego también inalcanzable, por ejemplo, es Jesús Vázquez. Jesús Vázquez, coño. Jesús Vázquez, bueno, pero Jesús Vázquez es inalcanzable por otra razón. ¿No? Porque, vamos, que es un poquito gulay, vamos, que le gusta mucho la carne con tomate, vamos. Regalitos así tengo miles, aunque a veces no sepa qué son. Momento Cristo. ¿Quieres un semapán? ¿Pero qué coño es un tema? Claro, es que a mí lo me lo preguntó, ¿qué es un tema? ¿Un tema corcho?